Desde hace dos semanas en Chiapas se registran temperaturas de 35 a 40 grados, por lo que es importante extremar precauciones tanto para los seres humanos como para las mascotas, pues también ellos pueden sufrir golpes de calor. Los canes y felinos tienen poca capacidad para eliminar y regular el calor corporal, debido a que cuentan con pocas glándulas sudoríparas. Es la razón por la que están más propensos a sufrir daños a su salud por las altas temperaturas, por lo cual es importante seguir las recomendaciones de los especialistas. Es muy importante la hidratación con ellos, siempre mantenerles suerito, agua fresca o agua fría principalmente en sus trastes, evitar sacarlos en horarios excesivos de calor, mediodía, en la tarde, esperar horas frescas. Los perritos que están, por ejemplo, en azoteas, lugares muy calientes, ponerlos en lugares bajo de, en casa, en sombras, y evitar siempre salidas a horas cálidas o muy fuertes. ¿Por qué? Porque nos pueden lastimar las patitas de, la, de los perritos si tenemos quemaduras por el calor. Estas son algunas de las señales que pueden indicarte si tu mascota le dio un golpe de calor. Vamos a notar mucha agitación con ellos, salivación excesiva, pueden estar muy nerviosos los perritos dentro de casa a pesar de que estemos en lugares con sombra, van a estar muy inquietos. Si llegan a notar eso, inmediatamente a llevarlo con el médico responsable. Si los ven muy acalorados o desfritos, le pueden poner un poquito de agüita con spray en el cuerpo para bajarles o refrescarlos un poquito. O los que tengan climas o ventiladores, ponerlos en lugares frescos. Durante la temporada de calor, las mascotas acuden al servicio médico en su mayoría por atención a quemaduras en las almohadillas. Más que nada es quemaduras, principalmente es porque sacan a caminar a los perritos cuando está muy caliente todavía el pavimento. Ellos son muy sensibles de las patitas y llegamos a tener quemaduras de segundo grado por las lesiones del pavimento. El año pasado sí tuvimos algunos casos por quemaduras de patitas. El especialista llamó a la conciencia de la ciudadanía para que en esta temporada puedan cuidar también por la salud de los perros y gatos en situación de calle. A ellos, pues lo ideal que si a unirse entre los vecinos, ponerle como una casita, ponerles como lonas de cierta manera, hacerle un techito para que tengan un espacio pues, donde protegerse del sol principalmente y mantenerles lo más posible de aguas frescas o bastantes trastecitos con agüita. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.